les presenta la etiquetadora manual marca Towa, modelo APN-60. Como pueden observar, es una etiquetadora ligera de plástico que cuenta con una guía para poder colocar etiquetas con un centro de una pulgada. Cuenta con una goma o rodillo para poder colocarla y contamos con algunas piezas metálicas y un sistema de arrastre para poder poner las etiquetas. Una de las características que hay que considerar al adquirir una etiquetadora manual es que el peso debe ser ligero y que normalmente no consideramos el peso de un rollo. Para esto vamos a hacer la siguiente demostración. Vamos a utilizar unas etiquetas de 36 x 24 milímetros aproximadamente y estas cuentan ya con un código de barras, un precio, logos y la información. Cabe destacar que es un centro de una pulgada como les venía mostrando. Esto nos va a permitir poderlo colocar y, si pueden prestar atención, desprendemos la guía, colocamos las etiquetas, como les decía es liviano, y colocamos en esta parte. Después arrastramos unas cuantas y cerramos el mecanismo. Por último, volvemos a poner la guía y listo. Con esto estamos listos para etiquetar. Simplemente apretamos el gatillo y automáticamente la etiquetadora manual se detendrá en la siguiente etiqueta. De esta manera vamos a poder colocar cualquier etiqueta que hayamos preimpreso. Al terminar, simplemente podemos arrancar fácilmente el resto del liner, que es el sobrante, y podemos colocar rápidamente y fácilmente etiquetas pequeñas. La etiquetadora nos da cierta versatilidad para colocarlo en algunas superficies, sobre todo lisas. Nos ayuda el rodillo plástico para poder colocarlas. Como pueden ver, algunas superficies circulares tendremos que usarlo para poder aplanarlo, ya que está hecho para superficies planas, tal como puede ser una caja, que como pueden ver, no tengo absolutamente ningún problema para colocarlas. Ahora vámonos a una comparativa en tiempos entre la Towa y hacerlo a mano. Veamos. A continuación les mostraremos cómo desmontar el rollo. Simplemente giramos la guía hacia la derecha donde dice Open y podemos retirar la pestaña metálica de abajo. Con esto se libera el rollo y podemos cambiarlo. Veredicto final, bueno, tenemos un equipo de plástico ligero para poder cargar con la mano y que no suma mucho peso cuando tenemos un rollo. Sin embargo, tendremos que tener algunas consideraciones. A continuación les muestro una etiqueta que no es de papel. Es una etiqueta plástica bastante resistente y que vamos a hacer una prueba con nuestra etiquetadora Towa. Sacamos la guía, colocamos nuestro rollo como ya mostramos anteriormente, pasamos por nuestro desprendedor, colocamos en la parte metálica, cerramos la guía y cerramos. Vamos a poner la guía, giramos a la izquierda y estamos listos para apretar el gatillo. Al hacer el arrastre notarán que no se desprende la etiqueta. Esto es dado por el tipo de material y el grosor que estamos utilizando. Si utilizamos etiquetas plásticas, transparentes o materiales que sean muy flexibles, no funcionarán con nuestra etiquetadora Towa. Otra de las consideraciones importantes es que no podremos utilizar materiales con un ancho mayor que la etiquetadora. Y por supuesto, materiales que tengan más de una etiqueta al paso, no será posible. También no podemos utilizar rollos grandes o con centros de 3 pulgadas, es de sentido común. Sin embargo, también a veces no contamos que el peso, aunque se pudiera, no ayudaría para nada para hacerlo a mano. Es muy pesado simplemente para sostenerlo con una sola mano. Entonces, no hay que hacerlo. Concluyendo,
La etiquetadora Towa es una excelente herramienta para agilizar nuestro trabajo, siempre y cuando utilicemos una etiqueta pequeña de un largo no mayor de 60 milímetros y de un ancho de preferencia menor a 50 milímetros. Entonces será ideal para poner algunas fechas de caducidad, poner algunas etiquetas preimpresas en nuestra impresora de transferencia térmica, pero bien, no cualquier tipo de etiqueta. Para más informes, no duden en ponerse en contacto con los expertos en las etiquetas y código de barras. Corporación Tektronik.